Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado Internacional. Dentro de nuestras investigaciones en Latinoamérica, estamos demostrando que la genética sin comida no se manifiesta, que si usted no nutre suelos, no hay comida. Uno. Pero también tenemos que demostrar, y lo hemos hecho y lo seguiremos demostrando basado en investigaciones de campo, que sin suelos no hay pastos, sin pastos no hay ganado, sin ganado no hay cría, sin cría no hay leche, sin leche no hay carne. Pero hay una realidad que usted debe tener en cuenta. Si tiene una finca de potreros con pastos, si se va a meter en una línea de crédito para un proyecto de ganadería intensiva, semiestabulación, carne, leche o doble propósito. No existen pasturas tecnificadas sin sistemas de riego. No existen pasturas tecnificadas sin sistemas de riego. ¿Por qué el boom de los sistemas de riego no existe en las fincas ganaderas? En más del 99% de las fincas que hemos visitado en nuestras investigaciones en 10 países de Latinoamérica no tienen sistema de riego por una sola cosa. Porque cuando se tira el metro cuadrado, nos hemos dado cuenta que más del 70% de cada metro cuadrado en todas las fincas, en todos los tipos de pasto para la ganadería extensiva que existe durante más de 60 años en Latinoamérica, no está sembrado. Entonces no tiene sentido que yo le aplique, programe, presupueste un sistema de riego a un lote donde el 70% no está sembrado. ¿Esto qué significa? Que si usted establece un sistema de riego, está perdiendo el 70% del agua que está aplicando al suelo. Está perdiendo energía, combustible, aceite, todo eso que tiene que ver con un sistema de riego. Y nunca va a recuperar la inversión de ese sistema de riego. Porque cuando se piensa, se proyecta y se planifica en establecer una pastura tecnificada, usted debe de haber programado, proyectado que más del 85% de ese metro cuadrado debería estar sembrado, para que es la cantidad de pasto, esta cantidad de pasto transformado en leche de carne con una amortización devuelva a través de la tasa interna de retorno lo que valió la inversión del sistema de riego. Pero desafortunadamente nosotros nunca hemos tenido una ciencia, una técnica, una cultura de establecer pasturas tecnificadas. Pero lo que están viendo hoy es en Ecuador. Es un sistema de riego programado, presupuestado, planificado para un sistema de riego para pasturas tecnificadas. Hoy estamos en un proyecto donde vamos a demostrar que quien paga la inversión de un sistema de riego, quien devuelve esa inversión, es pasto en cantidad y en calidad, producido a bajo costo. Si usted se va a meter en un proyecto de sistema de riego, garantice primero una buena nutrición del suelo. Dos, un buen plan de fertilización mineral, orgánico y químico. Tres, que más del 85% del metro cuadrado esté sembrado. Cuatro, que produzca en ganadería intensiva con un programa que desarrollamos que se llama pastoreo rotacional intensivo tecnificado por franjas, mínimo 315 a 350 toneladas de comida con una proteína entre el 14 y el 20%, para una capacidad de carga entre 5 y 7 cabezas por hectárea. De resto, no piense en sistemas de riego. Y en pastos de corte, promedio mínimo en tierra caliente, 1 millón de kilos de pasto rodas por hectárea año, con una proteína entre el 17 y el 22% promedio, donde usted pueda tener con una sola hectárea en pastos de corte 25 vacas doble propósito, 28 búfalos o búfalas o 32 novillos en producción de carne. ¿Quién va a pagar la inversión del sistema de riego en pastos de corte?
carne y leche, produciendo carne y leche por área. ¿Quién va a devolver la inversión de ese sistema de riego? La producción de carne y leche, vuelvo a repetir, por área, porque se produce carne y leche por área. Pero usted tiene que producir comida en cantidad y en calidad, a bajo costo, pero no para un año. Pastos de corte, mínimo 25 años. Pastos para pastoreo como estrella africana, mínimo 30 años. Desde ese punto de vista, la inversión tiene relación beneficio-costo, amortización y tasa interna de retorno. Tres parámetros de producción, productividad, rentabilidad, sostenibilidad y competitividad. Los sistemas de riego van a garantizar a partir de este momento en Ecuador que Ecuador se puede convertir en una potencia para producir carne y leche, no para que le llegue carne y leche de otros países, para que la produzca. Y para ello, sus ganaderos deben de convertirse en agricultores, empresarios ganaderos. Y este proyecto no solamente es para Ecuador, lo estamos desarrollando en varios países, para que usted aprenda con nosotros que la genética sin comida no se manifiesta. Si usted no nutre suelos, no hay comida. Pero uno de los parámetros fundamentales en sistemas de riego para pasturas tecnificadas, escuchen esto, esto no es que pedimos permiso, que nos dejaran entrar en un potrero donde unos aspersores están prendidos. Esto es un proyecto de sistemas de riego real, diseñado, programado, planificado y ejecutado por tierra, pastos y ganado. El concepto es muy claro. Un sistema de riego debe producir entre 0.5, 0.75, 1 o 1.5 más de pastoreos o cortes al año. ¿Qué significa esto? Que un sistema de riego como este, bien planificado, bien proyectado, con nutrición de suelos, con sistemas de siembra, con calidad de semilla, un sistema de riego debe entregar mínimo en ganadería intensiva 50 a 75 mil kilos de más por hectárea año, y en pastos de corte entre 200 y 300 toneladas adicionales a la proyección de base forrajera hectárea año. Conclusión, quien paga un sistema de riego es la comida, en cantidad y en calidad. Ahí es donde la tasa interna de retorno es mucho más a corto plazo que a mediano y a largo plazo. La planificación, la topografía, los presupuestos de inversión están basados en la relación arena, limo y arcilla. Estuvimos en un caso con ganaderos donde les demostramos que por el solo hecho de que cayó un aguacero un día anterior, pensamos que al otro día no hay que regar. El hecho es, no es el agua que caiga en un aguacero, no es el agua que usted riega por aspersión, en una descarga de galones por minuto, por área, no. El hecho es el tipo de relación arena, limo y arcilla que usted tiene en el suelo. Porque la arena permite filtración, el limo permite retención de humedad y la arcilla almacena agua y minerales. Y más de un proyecto que me ha tocado ver fracasados en riegos, no tuvieron en cuenta. Uno, relación arena, limo y arcilla. Se basaron en fichas técnicas de aspersores y de descarga por minuto. Y dos, la cantidad de semilla que usted siembra por hectárea. Pero desafortunadamente, más del 95% de las fincas en Latinoamérica, más del 70% de cada metro cuadrado no está sembrado. Y cuando aplican un sistema de riego para el verano, ese sistema de riego está aplicando un agua a una cantidad de suelo que no tiene matas. Y cuando quieren producir más de lo que producían sin agua, se están dando cuenta que hubo gasto, hubo costo más que inversión. Vuelvo a repetir, no existen pasturas tecnificadas sin sistemas de riego.
mínimo 315 a 350 toneladas, hasta 450 toneladas de forraje por hectárea año para una ganadería intensiva, capacidad de carga 5 a 7 cabezas por hectárea. Entre 1 millón y 1.200.000 kilos de pastos de corte hectárea año en tierra caliente para mínimo 25 vacas doble propósito, 28 búfalos o búfalas o 32 novillos en producción de carne. Esa es la gran rentabilidad. Ese es el futuro de Latinoamérica en ganadería intensiva y en semiestabulación, pero con sistemas de riego. Tierra, pastos y ganado.